¡Mentiroso! 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 ¡Secretario de Salud, mentiroso! Del Hospital Federico Lleras, nos estamos manifestando en defensa de la salud pública de los tolimenses, del hospital que atiende la salud del segmento más vulnerable y que brinda el nivel de atención de complejidad necesario e irreemplazable en nuestro departamento. Lamentablemente vemos cómo el hospital se encuentra en este momento a la deriva, agobiado por la cartera amorosa que tiene entre el departamento y las EPS, suman casi 100 mil millones de pesos. Desafortunadamente no se han planteado soluciones efectivas y no se ha manejado transparentemente la gestión de estos recursos. De tal manera que en este momento, ante la apremiante situación y ante la burla de que fuimos objeto por parte del delegado de la gobernación, que no cumplió con su palabra empeñada en una reunión que se hizo de la Junta Directiva el jueves pasado, en la cual prometía que para el día de hoy tenía que tener cancelados los salarios de los trabajadores, nos estamos manifestando de esta manera. Nosotros queremos expresar que nuestra protesta es en defensa de la salud de los tolimenses y esperamos y llamamos a todas las instancias, a todos los actores, para que se involucren en la salvación del hospital. ¿Cómo están las cooperativas de salud a los trabajadores del hospital? Se adeudan desde diciembre para la gran mayoría de los trabajadores y desde enero para algunos otros. ¿Las cooperativas no deberían tener un fondo para respaldar a los trabajadores si el hospital llegaba para allá? Estas son cooperativas de trabajo asociado, de tal manera que sus fondos dependen exclusivamente del trabajo de los asociados, de tal manera que eso no es factible y nosotros no podemos, digamos, de alguna manera ignorar la deuda que tienen con nosotros, porque esas cooperativas básicamente no tienen un capital que las respalde. ¿La forma de emplear a los trabajadores por medio de cooperativas o la contratación directa por medio del hospital? No, la contratación por medio de cooperativas es un sistema absolutamente malévolo, ¿sí? Que le quita a los trabajadores sus derechos laborales, que los priva de cualquier garantía laboral y que además de eso es un sistema perverso en el cual la gente pierde su juventud trabajando en una cooperativa y no va a tener derecho luego a prestaciones laborales ni siquiera a una seguridad de ningún tipo. Es una modalidad en la cual los trabajadores de un día para otro pueden aparecer sin cuadro de turnos, desplazados de su trabajo y no brindan ninguna garantía. Eso es uno de los principales problemas de la contratación en este país, ese sistema perverso que se creó de contratar mediante cooperativas. Doctora, ¿qué es lo que se viene presentando en la salud en el departamento del Tolima? Y especifiquemos un poco acá en el Federico Lleras. A ver, el Federico Lleras está pasando por una crisis como representante de la salud pública, porque nos adeudan cerca de 4 meses a la mayoría de trabajadores y a otros un poco más. La idea es que se reunieron representantes del gobierno con la junta directiva y con representantes de la comunidad médica y de la salud, y nos prometieron que en esta semana nos giraban 9.800 millones de pesos para tratar de solventar la deuda hasta marzo. Y la idea es que nos han incumplido, y nosotros consideramos que somos personas de palabra, simplemente confiamos en una palabra que nos dan y nosotros pues creímos hasta ahora. Y el momento, al parecer nos han girado un dinero que consideramos que no es lo pactado, por lo tanto estamos acá. Eso no es solamente que no nos han pagado, es que el hospital adolece de insumos para el manejo adecuado de una patología grave de todo el hospital. Entonces consideramos que es una representación de la crisis de la salud pública. La salud pública está en crisis porque se ha tratado de privatizar. Entonces nosotros estamos en desacuerdo con esa política y esa es la razón por la cual estamos reunidos acá. ¿Pero qué ocasiona la crisis en sí? Sí, aparte de los salarios y todo eso, ¿por qué viene la crisis de la salud? La crisis de la salud es
porque existen grandes grupos económicos que están interesados en la privatización de la salud pública, porque la salud pública no es rentable, porque el gobierno no tiene interés en seguir continuándola porque la quiere dar. La salud es algo muy rentable si se maneja con criterio económico. Como la salud pública no se maneja con criterio económico, sino con criterio de salvar vidas, de mejorar a los pacientes, pues entonces así de esa forma no es rentable. Esa es la razón. Alberto Parra, cirujano general. Doctor Parra, ¿qué es lo que viene ocurriendo en el Hospital Federico Lleras frente al pago de salarios para los trabajadores? Llevamos ya prácticamente 4 meses que no nos pagan nuestro salario, trabajando nosotros con deudas, todas las personas pidiendo al debe, y no nos pagan nuestros salarios. No sé, el hospital no cobra las deudas, al hospital le den una cantidad de plata, millones de pesos que no se han cobrado. Y no se nos soluciona el problema. A la salud, que es una de las cosas más importantes que tiene un país o una persona, es su vida y su salud. Y aquí no hay respeto ni por la vida ni por la salud. Y eso se nota a leguas, porque a los futbolistas sí les arreglaron con una reunión y a nosotros no. Una pregunta. La crisis hospitalaria, según lo que hemos investigado, no es solamente aquí en el departamento del Tolima, nacional, sino, por ejemplo, esta semana despidieron 125 trabajadores de hospitales públicos de Bogotá. ¿A qué se debe esta crisis entonces? La crisis hospitalaria se debe a que las EPS no pagan. Se les presta el servicio y glosan las cuentas, retardan las cuentas, y ellos sí le están descontando a las personas por la derecha mensualmente, cumplidamente. En cambio, ellos para pagar ponen traba y tienen a todos los hospitales postrados, a todos los hospitales quebrados, no solo aquí, sino en todo el país. Y el gobierno no les exige absolutamente nada, ellos hacen lo que quieren. ¿Usted qué opina frente a las cooperativas de trabajo? ¿Está de acuerdo? ¿Qué piensa frente a eso? Eso, las cooperativas fue un mecanismo que se creó para engañar al trabajador, para las diferentes empresas no tener un contacto directo con el trabajador, sino un intermediario ahí. Y simplemente cuando hay un problema, el hospital, por ejemplo, aquí nos dicen que nosotros no que somos de cooperativa, que con nosotros no tienen nada que ver. Eso es lo que nos dicen a veces, que solamente con los de planta, y que con nosotros los de cooperativa, que nosotros no somos personas de que no tenemos nada que ver con ellos. Eso nos han dicho. 5 meses sin sueldo, ¿cómo hacen ustedes para pagar este transporte? Que la niña es todo. Y nosotros cuidando a los pacientes, y el chantaje es que nosotros sí tenemos que cuidar a los pacientes, que cuidarse mueren, se preocupan porque los pacientes hay que cuidarlos, pero no, las personas que tienen familia, hijos, eso sí no dicen nada. Nosotros también tenemos los hijos, la familia que tenemos que cuidar, y eso no se respeta. La protesta es porque los hospitales a nivel del país se encuentran colapsados, están económicamente, tienen una crisis debido al sistema de salud que se encuentra colapsado a nivel nacional. Debido a eso, las EPS no pagan a los hospitales y los hospitales no tienen cómo funcionar. Las EPS tienen una deuda altísima con el departamento del Tolima. Y específicamente con el Hospital Federico Lleras, tienen una deuda ya más de 80 mil millones de pesos a deuda a las EPS al hospital. Y entonces nosotros, que prestamos los servicios como hospital, y inmediatamente a los pacientes, en estos momentos nos quedamos sin insumos, sin medicamentos, sin personal, porque los trabajadores les adeudan de cooperativa 5 meses de salario, a los de planta les adeudan 1 mes de salario, los especialistas que están, médicos generales, especialistas, enfermeras de cooperativa, que no se les ha pagado, están empezando a renunciar y están empezando a colapsar los servicios. El gobierno departamental tiene también una deuda de 22 mil millones de pesos con el hospital, y tampoco se comprometió a pagar la deuda, ya no paga los 22 mil millones de pesos, sino que dice que va a pagar 9 mil millones de pesos.
quedando siempre con una deuda alta con el Hospital Federico Lleras Acosta. Esta misma situación se ve reflejada en los demás hospitales del departamento y seguimos con la misma situación. Hacemos esta denuncia debido al gobierno departamental, nacional, que le exigimos que el modelo de salud tiene que cambiarse. Grábenlo, grábenlo. No van a pregúntenle cuándo nos pagan. Denle cámara, por favor, de la cámara. En este momento lo que nos preocupa, doctor, es que el defensor del pueblo entró hoy a mediar y le tocó hablar con el secretario de gobierno, que era el gobernador encargado, que no sabía nada de lo que estaba sucediendo. Y él fue la persona que movió todo para que se pudiera hacer la transferencia. No, señora, está equivocada, te voy a decir por qué. Hoy la gobernación no trabajó, pero nosotros sí. ¿Por qué trabajamos nosotros hoy? Porque la resolución de pago del Hospital Federico Lleras Acosta, que tiene copia ya, hoy, apenas ayer llegó la resolución de pago, ustedes la vieron, ¿cierto? Con la resolución de pago se pide el RP. El RP hubo que hacerlo. Un detalle especial de las facturas que se pagaban, porque estábamos pagando los 48 mil millones. Ese resumen que va ahí, se generó el RP. El RP salió hoy a las 2 de la tarde y entre las 2 y 3 hicieron la transferencia. Por eso, doctor, hicimos un compromiso entre personas. Perdón, doctor, yo lo dejé hablar, por favor. En este momento vamos a hablar. Se hizo un compromiso entre personas, vuelvo y le repito, honestas, que respetan la palabra. Y la palabra empeñada a mí me enseñaron en mi casa que era lo más importante. Entonces, nosotros hicimos una reunión con la Junta Directiva donde había un representante de la gobernación que dijo, un representante y un representante de la Secretaría de Salud. Entonces llega y dice, el lunes a más tardar el martes les estoy girando. Nos giran hoy a las 3 de la tarde, donde ya no hay bancos, las cooperativas, ya a esa hora ya no van a pagarnos a nosotros. ¿Con qué va a venir la gente a trabajar? Bueno, entonces ahora le voy a decir por qué el giro no llegó sino hasta hoy. Sencillamente porque en la glosa que se quedó para el Federico Lleras, no la extrapolaron a toda la facturación, y el Federico Lleras, cuando le dijimos que había que extrapolarla, no quiso. Entonces tuvimos que hacer una resolución administrativa para pagar. Eso no es cierto. Eso no es cierto, doctor. No nos diga más mentiras. Eso no es cierto. Pues no es cierto porque la cuenta ya estaba conciliada desde mucho y fue las esposas y todo eso. Eso no es cierto. Pregúntele. Eso no es cierto. No nos siga engañando y nos siga diciendo mentiras. Miren el acto administrativo. Miren el acto administrativo que está ahí. Ustedes no están. Ustedes como tienen su comida. No, señora. Ustedes como viven dignamente. Entonces ustedes no se acuerdan de los trabajadores. Nosotros pagamos ya con esta fe. No le han pegado. No le han pegado. No le han pegado. ¡Mentiroso! 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 ¡Mentiroso!